La inhabilidad en la comunicación se ha convertido en un verdadero problema para la población joven en nuestro país. Patricia Ginzo con más detalles. Y autoridades reconocen que pese a que se generaron nuevos modelos de empleo en Paraguay, los jóvenes muchas veces no superan ni siquiera la primera entrevista debido a que no saben cómo expresarse. Aseguran que esto se debería a la poca o casi nula capacitación que existe en este tipo de destrezas. Lo que pareciera ser un problema pequeño, en realidad se convirtió en un problema muy grande. Esta es la descripción de la situación actual hecha por el titular de la Dirección de Empleo del Gobierno, David Velázquez. Los jóvenes en la actualidad carecen de habilidades básicas, específicas y especialmente las que tienen que ver con la comunicación. Esto les impide aprobar siquiera la primera entrevista. Puede ser que sean chicos capacitados, sin ninguna duda, pero no están sabiendo contar lo que saben hacer, no están sabiendo contar sus expectativas. Entonces eso a la hora de la entrevista laboral cuenta y bastante. Para David Velázquez el problema radica en nuestro sistema educativo ya que no está adaptado al mercado laboral actual y las nuevas formas de hacer actividades. Por otro lado los jóvenes presentan serios inconvenientes al momento de preparar su hoja de vida con el lenguaje y con la interpretación. 4 de cada 5 paraguayos no puede hacer lectura de textos complejos, no sabe leer cuadros sinópticos, no sabe leer gráficas de datos, no sabe interpretar datos. Entonces, el entorno en realidad no propicia la lectura. Bueno, hay que hacer una revolución en ese sentido también, porque el único procedimiento que conocemos para ampliar el vocabulario es la lectura. Dio como ejemplo la demanda que registra en la actualidad los call center, que da mano de obra a alrededor de 15.000 jóvenes en nuestro país y que presenta un alto índice en su demanda laboral, pero que no es satisfecha porque no encuentran al candidato ideal. Hoy en un call center, ¿qué hace un chico? Vamos a suponer que un call center de cobranzas internacionales. ¿Qué hace un chico hoy? Le llaman de un país X. Entonces, ¿qué tiene que conocer? De geografía del país de donde se le llama, ¿verdad? Además de eso, tiene que, si es un call center de cobranzas, tiene que negociar la cobranza con el cliente. O sea, tiene que además saber negociar. Está autorizado para eso. Al mismo tiempo, eso tiene que registrar y codificar la operación. O sea, tiene que tener la capacidad de abstracción para pasar de la tarea al código. Y finalmente, tiene que resistir la presión. Negociar no es fácil. Tiene que resistir la presión de la firma que le contrata. Entonces, es un trabajo multitarea de muchos tipos de habilidades. En la actualidad en Paraguay alrededor del 10% de la población joven, es decir, unas 190.000 personas están desempleadas. A esto hay que agregarle un grupo importante de jóvenes que están insertos en el empleo informal. Para aquellos especialistas en recursos humanos no hay mucho secreto a tener en cuenta a la hora de pasar por una entrevista laboral. Lo primordial sería ser uno mismo, según dijeron. Pero al mismo tiempo tener en cuenta que son puntos importantes la imagen, la proactividad y la facilidad de comunicación. La supervivencia que tenemos nosotros para todos los jóvenes, o sea que puedan mostrarse realmente como son, que puedan mostrar sus habilidades de comunicación, el dinamismo, la proactividad, ¿verdad? Que lo caracteriza, ¿verdad? Y que a través de eso podamos valorar esas actitudes para que puedan acceder a las mejores oportunidades de trabajo. Por su parte, desde la Dirección de Empleo prevén llevar a cabo algunos trabajos con el Ministerio de Educación para buscar implementar nuevos modelos de formación que sirvan al joven para acceder a su primer empleo laboral.